¿Cuáles serían los mejores tips o consejos? Ya sabes que tip viene de propina, que yo daría si tuviera que hacer un resumen de la gestión de LinkedIn en B2B. Esto es un directo en mi paseo matinal por la montaña, como veis. Está no amaneciendo, tampoco es que sea muy pronto, hoy es más bien es tarde, pues me tengo que poner en faena. Y estos son los tips que yo os daría, sea cual sea la empresa. Es verdad que generalizar no es nada bueno, porque cada uno tiene la especificidad de su empresa o como profesional y bueno, cada chico tiene su zapato y su manera de actuar. Esto es un directo, aunque es verdad que el directo matinal en TikTok no sirve de mucho, puesto que según las estadísticas hay más gente por la tarde. Pero bueno, lo voy a hacer ahora porque si no, no tengo tiempo. Y mejor hacerlo ahora y luego soltarlo pues en diferido, que es de lo que se trata. Estos son los tips. Para mí, yo interpreto siempre que lo primero que hay que hacer es rellenar todos los datos con las palabras clave. Esto es el primer consejo. Piensa un poco cómo te van a buscar como empresa o como profesional, y esas son las palabras clave que tienen que, no solamente para el humano que entienda lo que haces perfectamente, sino también para la máquina, LinkedIn, el buscador. Si el buscador entiende, y me voy para atrás, porque aquí, si el buscador entiende de qué vas, posiblemente te posicione. Si te posiciona y te buscan, te encuentran. Si te encuentran, pues allá cada cual con su objetivo, pues perfecto. Si te encuentran, pues podrás hacer negocio. O sea, palabras clave de cómo te busquen, pues ponerlas, por ejemplo, en el titular, ponerlas, por ejemplo, en acerca de. Más tips de LinkedIn. Según mi experiencia de los últimos días y las preguntas que me suelen hacer, el segundo tip sería usar toda la parte gráfica que podéis de vuestro LinkedIn para plasmarla en el perfil. Hablo de perfil de empresa, pero también hablo de perfil profesional. Quiero decir, tenéis la carátula, que es la parte que está detrás, y tenéis también, pues, la manera de forzar un post en. Al final, de lo que se trata es de que vuestro perfil es como si fuera una página de aterrizaje, es una web. O sea, entonces preguntaros si en 8 segundos esa web zarrapastrosa que tenéis sin foto y sin carátula y con un montón de texto que es más largo que un día sin pan, realmente atrae, que es de lo que se trae, de lo que se trata, atrae e interesa a vuestro interlocutor. Pues es lo que tienes que hacer, una web que no solo sea bonita, sino que en 8 segundos atrape, según tu objetivo, a quien está aterrizando en ella. O sea, punto número uno, poner las palabras clave. Punto número dos, hacer todo lo posible para que esa web, que LinkedIn, pues la verdad es que tiene menos detalles que un panda del 85, que son pocos, con lo cual no te deja hacer muchas cosas, pero algo sí puedes hacer. En tercer lugar, y sigo un orden un poco aleatorio, es el pensar que lo que hacemos los marketers, que es publicar un montón de cosas y tener mucha gente que aplaude cuando decimos obviedades, puede funcionar en tu caso. No es así. La estrategia de contenidos en LinkedIn se basa en dos o tres cosas, básicamente. Una, el que te encuentren, pero que te encuentren bien, como he dicho hace en los dos primeros puntos. La segunda es contactar, porque es una red social profesional, para contactar con terceras personas o segundas personas, con lo cual aquel que se moleste porque contacten, pues que se vaya a TikTok o a otra red, me da igual. Y tres, soltar contenido contando cosas que en B2B, en B2B, lo que funciona son casos de éxito o explicar cosas de tu sector para ser un referente en ello. O sea, la estrategia de contenidos. El tip en cuestión es ponerte los zapatos de tu potencial cliente, quien te va a contratar en todos los aspectos, y pensar. Realmente esa persona que está hasta aquí arriba de trabajo, si tuviera 5 minutos para leer, ¿qué leería y sacaría provecho de? Perdería ese tiempo para leer algo que tú has escrito. Con lo cual, yo lo llamo contenido sublime. Tiene que ser un contenido sublime, perfecto, atractivo, porque ya que vas a llamar la atención de tu cliente objetivo, escribe bien, huye de la mediocridad de ChatGPT, huye de copiar y pegar a terceros. Mejor que la persona que se da cuenta que hay gente que tiene mando en plaza y la verdad es que la policía no es tonta, ve cuando escribes algo infantil, cuando no sabes escribir o cuando hace ChatGPT. Pues escribe muy bien un contenido de mucho valor y muy resumido. Y ahí va el quinto tip. Lo breve en LinkedIn y en marketing B2B. Si bueno, dos veces breve. Yo siempre sigo la norma del marketing político norteamericano, que dice aquello de que
5-5-5. Lo resume todo en 5 frases de 5 palabras cada una que pueda entender un niño de 5 años. Pues la verdad es que, visto que te van a consumir en un rectángulo como este, con este móvil, y lo van a hacer en 10 segundos, 8 segundos, mientras hacen cosas como esta, que es andar por la montaña, visto esto, tienes poco tiempo, con lo cual tendrás que resumir muy mucho. Huir de los marketers que te dicen que en B2B hay que hacer storytelling. El storytelling, que es inicio, nudo, desenlace, contar una historia y al cabo de un par de minutos largos, 5, 6, 10, no lo sé, llevar a conclusiones en una lectura que a algunos se les antoja que es como si fuera el Quijote. Pero realmente vuestro consumidor de LinkedIn no está atrapado 12 horas al día como Instagram o TikTok, está atrapado 10 minutos, 5. No tiene tiempo de leer grandes historias. Para eso, pensar que las redes sociales son ocio y LinkedIn es negocio. Para eso hay que hacer un contenido de forma piramidal, que nosotros decimos en nuestra mentoría en b2bpro.es. De forma piramidal, os resumo, es si quieres contar algo de interés para tu lector, resúmelo arriba del todo, cuenta lo importante y luego desarróllalo. O sea, al revés de lo que cuentan los storytellers. Ese es un gran consejo, puesto que estamos haciendo al revés por copiar gente que no tiene o que no se pone los zapatos de un director comercial, un director de recursos humanos, un CEO de una empresa, etcétera, etcétera. No es el consumidor final, sino lo que importa es el consumidor de comando en plaza, que es el consumidor del marketing B2B. Por este motivo, yo te diría, hola, que lo que tienes que hacer es resumir muy mucho y usar esa regla del 5-5-5. Esto es un directo de un paseo matinal con cualquiera, que por cierto se hace con esta señorita de aquí. Se llama Cuca y es la que me saca realmente a pasear. Si queréis preguntas, podéis hacerlas a los que estéis en directo en estos momentos. Este directo obedece a que simplemente la falta de tiempo me impide hacer pues vídeos como Dios manda. Entonces he dicho, tengo que hacer los 10 tips de mis consejos en LinkedIn. Bueno, pues este último tip es: haz contenido relevante, muy relevante, sublime, y haz un contenido breve que vaya al grano y luego desarróllalo. El siguiente consejo es, en temas de contenido, no ser un esclavo. Hay gente que se pasa el día haciendo contenido. Las empresas me preguntan si hay que hacer 2, 3, 4 a la semana, 5, 10, uno diario. Yo, si tuviera que hacer caso del algoritmo, os diría uno diario, porque el algoritmo, si tú publicas hoy, que en este directo es jueves por la mañana aquí en España, ¿qué posibilidades hay de que alguien se conecte el domingo a las 3 y vea tu post? Han pasado muchas cosas, con lo cual son pocas las posibilidades realmente. Pero si realmente quieres llegar con el contenido, con esa esclavitud de generar contenido habitualmente, si quieres llegar a tu interlocutor, pagando serás feliz. Mirad, ahora veréis una puesta de sol entre comillas. En 1854 había un tío que se llamaba Barnum, que es el creador del circo moderno en aquel entonces, 1854, que era un poco el que creó la promoción del circo cuando se iban de un pueblo a otro, que colgaban los pósters. La mujer barbuda, el hombre elefante, todas esas cosas que hoy serían imposibles, como sabéis. Bueno, pues eso era el Netflix de aquel entonces. Este buen señor triunfó en todo Estados Unidos porque se dedicaba a hacer una avanzadilla, como el Circo Williams hoy, y pegar de carteles y avisar a la gente de que venía el circo al día siguiente o a la semana siguiente. Pues este buen señor, Barnum, dijo esta frase: sin promoción, algo maravilloso sucede. Nada. Tal cual. Entonces, mi consejo, que es otro tip, es: si queréis realmente llegar a directores financieros del sector químico de Madrid o de Santiago de Chile, decirle a LinkedIn a $10, euros cada día que le pagáis para llegar. Y vuestro contenido, que es muy importante, debe serlo, se enseñará absolutamente en el muro de todas esas personas. Y nadie que no sea una de esas personas. Con lo cual es lo más efectivo.
Si quieres hacer marketing de contenidos, haz 2, 3, 4, 5 contenidos sublimes que vayan a la yugular, al dolor de tu cliente objetivo, y luego simplemente paga, porque sin promoción algo maravilloso sucede. Nada. Tal cual, lo dijo Barnum y ya hace un par de siglos ya. Más consejos de LinkedIn. Vale, la tenacidad. No me río, pero a veces me llama mucho la atención que a veces el cliente me dice, oye, esto nos ponemos 15 días, un mes y ya está. Pues nosotros gestionamos perfiles de LinkedIn, hacemos mentoría de marketing B2B. Lo primero que decimos es que el marketing no es un sprint, es un maratón. Hay que prepararse y hay que trabajar a muy, muy, muy larguísimo plazo. Por ese motivo, lo que hacemos siempre es primero hacer un análisis, hacer un plan, una hoja de ruta, quiénes somos, qué diferencia tenemos. Pero ese es el siguiente tip. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Tenacidad. LinkedIn no es una herramienta que funcione, estoy 15 días y me voy. Estoy una semana, conecto con 20.000 CEOs de empresas del sector químico y ya lo dejo. No, no funciona así. LinkedIn le gusta lo orgánico, como a todas las redes, le gusta que la gente esté enganchada cada día un poquito. Por eso, si trabajas sin automatismos, poco a poco, con un buen mensaje, conectando, emitiendo contenido, compartiendo en grupos, nosotros le dedicamos, nuestro equipo le dedica 15 minutos al día por perfil y al final vas creciendo orgánicamente. LinkedIn lo sabe, LinkedIn saben que no usas un programa de automatismos tipo spam, que son los que abundan ahora mismo, y sube como la espuma la aparición en búsqueda, la visualización de tu perfil y otros parámetros que usamos en nuestras gestiones de LinkedIn profesional, que al final son los que van a delimitar que mayor actividad, mayor resultado tengas. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla. Estamos hablando de marketing B2B y os estoy contando un poco mis tips de LinkedIn resumidos en este paseo que estoy haciendo por donde vivo, en mi pueblo, que como veis es de una fealdad abrumadora, paseando con mi Doberman, que es esta de aquí, que de momento se está portando y no dice absolutamente nada. Vamos a ver el sol, os lo enseño. Y bueno, como estoy subiendo un poquito de montaña, os cuento brevemente, casi os diría que no es el último tip, vamos a ver. Para mí es más importante el LinkedIn, el qué, que el cómo. Me explico, el cómo, vais a ver ahí muchos marketers B2B, expertos en LinkedIn que te cuentan, pues oye, si posteas a esta hora es mejor, ahora ha salido una novedad de LinkedIn que hace que si pones aquí esto, pues hay un 2% de posibilidades de que te vean más, bla, 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 bla. Veréis, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que estamos comunicando? ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Dónde nos estamos enfocando? Que es otro tip que os digo, enfocaros, nicho, especialidad, y enfocaros en algo, si es posible, monotemático, no en general. ¿Qué? El cómo. El cómo es como si yo te dijera, para girar en un coche tienes que poner intermitente a la derecha, luego a la izquierda, con este palito de aquí. Si quieres poner aire acondicionado, pulsa aquí. Las ruedas se hinchan así. Esto al final es muy simple, fácil, lo hacen todos. Pero, ¿y el circuito? El camino, que es lo importante. ¿A dónde vamos? Nos gusta, es un producto realmente interesante, lo estamos vendiendo bien en nuestro perfil, ¿sí o no? Ahí radica el tema, en el qué, no en el cómo. El cómo es demasiado fácil. Entonces, ese es mi consejo. Nosotros en las mentorías B2B que hacemos, normalmente siempre nos centramos en la primera fase de análisis en lo que yo llamo el mantra. Digámoslo así, que vendría a ser una especie de elevator pitch, o sea, de resumen, cuando si te encontraras en un ascensor a un cliente objetivo tuyo, ¿qué le dirías? Os digo nuestro elevator pitch. Nosotros generamos prospectos y posicionamiento a empresas a través de gestión, planes de marketing y gestión de canales como LinkedIn y YouTube en B2B desde el año 90. En este mantra, que es a donde voy, lo que estoy contando es la necesidad que cubro, a quién, a empresas B2B que tienen ese tipo de marketing o profesionales, y cómo lo hago al final. A través de planes de marketing, mentorías, gestión de canales como LinkedIn, YouTube, etcétera, en B2B. Y luego, lo más importante,
un detalle que me diferencia del resto, desde el año 90. ¿Y eso qué significa? Experiencia. Por eso esto es un poco, hacer ese mantra nos lleva, en las sesiones que hacemos nos lleva muchísimo tiempo y siempre es bueno hacerlo con gente externa, porque tienen una visión que hace que evite aquello que se dice siempre, que el árbol no te deja ver el bosque. Y como el árbol no te deja ver el bosque, estás comunicando siempre lo mismo con nuestra misión, nuestra visión, que no se lee ni el tato. Muy probablemente lo hayas escrito una vez, el community o el webmaster te lo haya puesto en la web, pero alguien cuando entra en la primera o segunda línea ya se ha ido. Por eso es importante qué es lo que cuentas. Y ya de retirada me voy, porque en este paseo matinal con mi perra, en este directo que luego voy a soltar como vídeo en diferido, me referiré en este último tip a algo que para mí es importante, que es la tenacidad. O sea, lo he dicho antes, no cejar, no vale 15 días, es para toda la vida. Por eso un buen uso de LinkedIn con una buena estrategia, una buena análisis de perfil, es importantísimo. Pero el último tip que voy a hacer, porque como veis ya jadeo, porque llevo un par de más tiempo de este directo, es que el marketing no es solamente promoción. El marketing de toda la vida siempre han sido 4 P's. Producto, distribución, placement, precio, pricing y promoción, la otra P. ¿Cuál es el más importante según mi criterio? Hasta ahora estaba hablando de promoción, pero el más importante es el producto. Con lo cual, el tip es, trabaja un producto de nicho, especializado, diferencial totalmente, aunque sean palabras, parecen fáciles, pero es lo más complejo. Y sobre todo, que haya demanda. Métete en nichos donde haya poca oferta, mucha demanda y mucha pasta a ganar, que no sean nichos en los cuales ganas un céntimo por cliente. Eso, salvo que hagas mucho volumen, es la muerte súbita. Nunca vayas por precio. Vale más ser diferente que barato. Entonces, busca esa diferenciación, no busques el precio y céntrate en tu producto. Sobre todo, como dijo Seth Godin, identifica una necesidad y cúbrela. No hagas un producto porque sí. Ese sí que es el mejor tip de todos que os puedo contar ahora. Ahora ya, como veis, el árbol me deja ver el bosque. No habéis hecho ni una sola pregunta, pero voy a cerrar este directo para que no me vean la gente del pueblo, pues hablando a un móvil y haciendo eso tan vanidoso que es un directo en TikTok. Bueno, mi nombre es Juanjo Mengual. Si queréis información, hay un formulario, me parece, si lo he hecho bien aquí en este TikTok, de dudas. Y, por supuesto, podéis plantearlas en este directo o luego, que yo os las contestaré o intentaremos contestarla el equipo de B2Bpro.es lo antes posible y, por supuesto, por lo menos un esbozo sí que os damos. Pues nada, que paséis un feliz día, un buen verano, cubitos, ducha, si hace calor, si estáis en el extremo opuesto del mundo, seguramente tendréis frío, pues taparos con un poquito de manta. Y nos vemos en LinkedIn, también en TikTok, por supuesto. Hasta luego, mucha venta. Si todo va bien, voy a cerrarlo como toca. A ver, botón de arriba, finalizar.